español se remonta muchos siglos atrás. Se cree que procede del antiguo lebrel que criaban los celtas establecidos en la Galia, Canis Gallicus, y que de ahí puede proceder su nombre. Así pues, los primeros celtas asentados en Galicia introdujeron sus galgos con ellos. Pero en un país de culturas tan distintas como el nuestro, no es de extrañar que el galgo celta fuera cruzado en el siglo IX con la sangre mora del Slougi o lebrel árabe. Se podría decir que en ese momento nació nuestro auténtico galgo español, que permaneció puro hasta principios del presente siglo. Fue entonces cuando su sangre volvió a ser modificada, esta vez cruzándola con la del galgo inglés o greyhound, de velocidad y musculatura mayor, que añadidas a la resistencia del español, deberían dar como fruto al galgo perfecto para la caza de la liebre en nuestros campos. De las diferencias entre el inglés y el español, cómo cazan y de cuándo deben utilizarse unos y otros, nos informarán nuestros protagonistas flanqueados por sus flamantes campeonas, Esquiva y Segura. Morfológicamente, el galgo inglés suele ser un galgo pues con 8 o 10 centímetros, incluso más grande que el español. Y bueno, pues si el galgo español anda en peso como con unos 12, 14 kilos, el inglés posiblemente tenga 22, 24. Es un perro con unas características acusadas, como por ejemplo la cara, el morro mucho más corto y más gordo, la frente ancha, el esternón con el resto de los riñones es casi recto, la parte de atrás es muy fuerte, muy pronunciada y el rabo es muy gordo. Mientras que el galgo español, pues es, ya digo, más pequeño, pesa bastante menos, la cara es un morro muy fino y muy largo, la frente estrecha, el esternón muy pronunciado y los riñones muy poquito, las patas, concretamente la grupa es normal y el rabo es largo y muy fino. Eso en cuanto a características morfológicas. Luego ya, pues hay otras que para mí son más importantes incluso, que son las de competición. Lógicamente aquí en esta tierra nuestra, estamos en Castilla y León, los galgos ingleses no nos gustan, y no nos gustan porque aquí generalmente las liebres son duras, y entonces el galgo inglés pues tiene una salida muy rápida, hace entre 30 a 40 segundos muy rápido, pero a partir de ahí se cae. Se cae es una palabra que decimos los galgueros cuando un perro pierde fondo, pierde velocidad y se viene abajo. Mientras que entonces no es bonito para nosotros, ¿por qué? Pues porque si en 40 segundos mata a la liebre, tampoco es bonito. Y si no la mata, a partir de ahí se desengalga y se pierde en carrera, como decimos aquí. Mientras que el galgo español es todo lo contrario. Posiblemente, vamos, no posiblemente, es así, de salida es bastante más lento que el inglés. Pero a partir de que pasan 30 segundos, 40, justo cuando el inglés se cae, el español se va más. Y entonces de ahí viene que se hacen carreras de 3, 4 minutos con un galgo español y en muchos de los casos acaba matando a la liebre. Donde corren los perros, donde se puede correr, donde el terreno es bueno y no hay perdederos, como se dice, o están lejos, los galgos no hacen más que seleccionar las liebres. Porque, vuelvo a insistir, galgos buenos hay pocos. Y los regulares o los malos posiblemente no cazan ni las buenas ni las malas. Pero las buenas desde alguna forma. Y las buenas solo están pues pa media docena de perros elegidos, que son los que hay igual en todo. We'll be right back.
wimma wa, a wimma wa, a wimma wa, a wimma wa, a wimma wa.